¿Está listo para hacer la sombra pachona en el pulso de la República? ¡Ay! Decenas de personas en Jalisco hacen procesión religiosa. Y tiene sentido. Si se siguen juntando de manera irresponsable, pronto todos van a conocer a Diosito. Policía suspende quinceañera en la CDMX. Amigos, entiendan que si no se quedan en casa, les puede tocar bailar con la más fea. Tal vez en este caso sea la quinceañera. AMLO dice que se ha podido domar a la epidemia. Señor, Gibran tiene forma de coronavirus, pero esa es otra plaga. Van más de 100 llamadas de intoxicación tras la sugerencia de Trump de inyectarse Lysol. Estados Unidos, ¿por qué no pueden ser inteligentes y salvar al mundo así como en las películas? Y en Iguala, el crimen organizado advierte: quédate en casa o habrá levantados. Vaya, el crimen organizado tiene más conciencia social que el presidente. Bueno, en este momento una zanahoria tiene más conciencia social que el presidente. Yo soy Chumel Torres y esto es el pulso de la sombra dura. Amigos, presta. Eso que si no van a hacer, mejor no lo saquen a orear. Eso que en cuarentena es una promesa que se cumplirá, primero Dios, en unos meses. Y eso para lo que habrá quien les dé, pero jamás quien les ruegue. Porque sí, nenes, es muy feo andar pidiendo prestado cuando no hay intención de afloje del otro lado. Es horrible estar en la necesidad de lo que sea. Dinero, atención, la caricia. Y que nomás te traigan ahí dando vueltas. Es por eso que esta semana unos préstamos fueron el "no me las des llorando", que tampoco te las pedía gritos, del acontecer nacional. Pasó que desde que inició este peregrinar en casa al que los expertos llaman pandemia, se habló de un plan por parte del gobierno para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes. Y se plantearon varios escenarios donde todas valían madre debido a la evidente caída de la economía provocada por el mal más cabrón que este país ha sufrido en los últimos tiempos y también por el coronavirus. Aquí en México, siempre que algo involucra dinero y al gobierno, pasa como con Lucero en Siempre en Domingo. Hay pedo seguro. El preciso primero anunció que su plan de rescate incluía créditos a la palabra. O sea, sin aval, sin tanto rollo burocrático y con un chingo de confianza, se otorgarían créditos a los pequeños empresarios para que no se los cargara la chingada en estos tiempos difíciles, o como le conocen en Chiapas, tiempos. O sea, dar créditos a la palabra al pinche mexa, no le puedes prestar de palabra. Hola, vengo que me preste miles de pesos. Oye, pero si nos va a pagar, ¿va? Sí, seguro. Seguro, ¿va? Nos va a pagar. Sí, de verdad. Pero oiga, pinky promise, ¿eh? Porque es dinero de todos los mexicanos y no queremos que esto se vea como un programa que solo busca dar dinero a la gente para que luego voten por nosotros, ¿eh? Pero sí nos paga de verdad, ¿eh? Sí, sí les va a pagar. Adri, pues, vaya por su cheque, señor. Qué confiable. Y pues chingón, todos alistamos las carteras, les dijimos a los empleados que ya no íbamos a tener que despedirlos, o sea, Osvaldo e Iram. Y cuando estábamos en la fila para solicitar el crédito, mi conde Contardo de Macuspano dijo que los créditos eran de 25 mil pesos. Y pues sí, gracias, como dicen, algo es algo, ¿no? Pero ¿cuántas empresas lograrán sobrevivir por lo menos un mes con 25 mil pesos? La mentalidad del presidente era ayudar a muchos con poquito, que está bien, pero también puedes ayudar a poquitos con más, los cuales a su vez generarán más riqueza que a su vez ayudará a más gente. El problema, como ya es costumbre en la 4T, son las letras chiquitas. Es que disfrazarán sus dádivas clientelares de apoyos. A ver, se dice no pasa nada, muchachos, eso es lo que es. Y el gobierno va a vender la idea de que otorgó millones de créditos, pero no va a decir que fueron créditos de 2 pesos. Pero miren, ok, está bien, no nos gusta nada, a todos le encontramos un pero, somos unos mamones que de todo nos quejamos, y sí, sí, sí somos. Pero también nos dan mucha tela de dónde cortar, mijos, no es nuestra culpa, somos las Lisa Simpson de esta serie, cagantes. Pero tenemos la razón, por eso nos odian tanto. Fíjate que le caes gorda a mi novio, Chumel. ¿Porque le pones el cuerno conmigo o por Chairo? Ah, no, por Chairo. Pues resulta que el Consejo Mexicano de Negocios llegó con el Banco Interamericano de Desarrollo y le dijo: oye, güey, ¿y si nosotros le otorgamos unos créditos así más chingones para que a los empresarios ahí mexicanos afectados por el COVID no se los cargue la huesuda, que no es precisamente Tatiana Cloutier? Y el Banco Interamericano de Desarrollo dijo: sí, güey, sí, sí me late, está bueno. Y a ver, el Banco Interamericano de Desarrollo no es la Madre Teresa, no va a regalarle nada a nadie. Es una entidad financiera integrada por 47 países. Funciona
más o menos como un banco y financia empresas, otorga créditos, potencializa proyectos. O sea, le mete lana a las empresas, pero obvio para sacar más lana. Hijos, seamos claros, nadie te regala dinero, ni AMLO ni el BID. La diferencia es que AMLO te va a cobrar con votos y con alabanzas en redes y el BID con intereses, así de pelada. No hay de otra que no los engañen. Pero como este país, todo lo malo es culpa de los demás y toda solución tiene que venir de su nevada cabecita, pues en la mañañanga, el lunes, Nerón dijo: no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes. Antes, el poder económico y el poder político eran lo mismo. Se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no. Entonces, ¿cómo? Que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale. ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros? ¿De adorno? Esa política neoliberal siempre se hace acompañar de la corrupción. Y miren, voy a tratar de explicarlo para que hasta alguien como yo le entienda. Efectivamente, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, necesita el visto bueno, o sea, el permiso de Hacienda para otorgar los créditos, porque Hacienda representa a México ante este organismo. Pero el capital de los créditos es privado y no necesita que el gobierno funja como aval ni representa una deuda pública para el país. Entonces, el empute de mi viejito santo no es porque quieran endeudar al país con sus neoliberalidades, como señalan toda la bola de lameloides. El enojo es porque es muy buen plan, pero no vino del sumo pontífice. Porque la esperanza de México quedó como la esperancita de México y se le olvidó otorgar créditos que funcionaran, maldita criada. El enojo es porque le estuvieron pidiendo, rogando que hiciera algo así y cuando no quiso, pues lo brincaron. Mamá, ¿me presta para comprar una bici? No, no tengo. Mamá, ¿me presta para comprar una bici? No. Mamá, ¿me presta para comprar una bici? No. Mamá, ¿me prestas comprar una bici? ¡Que no, vergas, ya, hombre! ¿Y ahora? Osvaldito, mijo, ¿y esa bici? Ah, no, es que le pedí no a la vecina y me prestó para comprarla. Ah, pues seguro está re fea, de seguro ni funciona bien. Y luego te van a cobrar muchos intereses, ¿no? Ya me imagino. La de trámites que te pidió. Aparte, la vecina se acuesta con el de la tiendita y dice que tiene COVID en las nalgas también. Y nadie está obligado a solicitar los créditos. A nadie le van a poner una pistola para que se endeude. Es una opción más y ya. Habrá quien le funcione los 25 mil pesos del gobierno, pero también habrá quien necesite más y tenga que evaluar si le conviene irse con esta opción, la cual, según el presidente, es un acuerdo que equivale a corrupción. Se emputó cabrón, ¿eh? Porque según su mentecita, el que un organismo no gubernamental con sus propios recursos otorgue créditos a pequeños y medianos empresarios es corrupción. Pero darles contratos millonarios sin ninguna licitación a sus amigos no es corrupción. Perdonarle el descarado escándalo inmobiliario a Manuel Bartlett tampoco es corrupción. Y ocultarle información a la ciudadanía mucho menos es corrupción. Y aquí lo único que nos queda claro es que la corrupción sopla nada más para donde apunta el sacrosanto dedito de este rey muy pequeñito que ahora despacha desde Palacio Nacional. Regresamos. Esperanza. ¡Esto es el Puedo Flash! Amigos, Arturo Herrera, el hombre que responde a una pregunta que se hacen todos los nerds buleados del mundo. Bueno, pero si un día me vuelvo un poderoso secretario de Estado, seguro me van a respetar todos, ¿no? Y la respuesta es: tú cállate, pinches turris, dame el dinero de tu lunch, cabrón. Pero no traigo lunch. Que me des tu dinero, hijo de tu puta madre, ¿cómo la ves? Y hablando de él, ¿sí notaron que últimamente anda muy desaparecidillo? O sea, seguro no lo notaron porque es el Surris y a todos nos vale verga, pero sí andaba muy quién sabe dónde, ¿no? Con mucho chisme sobre él, que si tenía coronavirus, que se lo iban a despedir, que si se le habían caído los dientes de leche y le daba pena porque la sonrisa se le veía rara. Y aunque todavía no sabemos dónde andaba, sí sabemos que ya regresó. Y como cuando tu mamá les presenta a su nuevo amigo, a tus hermanos y a ti, trajo regalos para todos. Años de terapia se acaban de destruir con ese chiste, de nada. Así es, por fin la Secretaría de Hacienda anunció una serie de medidas para apoyar a la ciudadanía durante esta crisis. Y sí, se tardaron en anunciarlas hasta que nos sentíamos ya medio ahorcados, solo para dejarnos respirar un poquito. Es más, se podría decir que la situación es casi erótica y excitante por eso de la ahorcada, excepto porque pues es el surris, ¿no?
Bueno, el punto es que las anunciaron y eso está muy bien. Y ustedes me dirán, pero Chuminatrix, cuéntanos, ¿de qué manera nos va a salvar todo esto? Y yo les diré, no, pues ojalá que sí les guste que los abarquen tantito, porque esto no es precisamente para salvarnos, sino para agarrar tantito aire. La primera medida que se anunció fue que el Infonavit va a dar una prórroga a todas las pymes de hasta 250 empleados para que paguen las aportaciones del segundo y tercer bimestre hasta septiembre de 2020. Ojo, no están condonando deudas ni haciendo descuentos, nomás les dijo, como todos los que estamos echando el inbox picosito en Instagram, en 4 meses nos ponemos a mano. La segunda medida anunciada es que la CFE no va a reclasificar como tarifa de alto consumo el aumento de energía en los hogares durante la contingencia. Y es que obviamente, como todos estamos pasando más tiempo en las casas, estamos gastando más luz. Ojo, ahí tampoco es que vaya a haber descuentos. Nada más significa que no nos van a quitar el subsidio a los que ya lo teníamos como consumo bajito. Y la última medida es la posibilidad de que algunas instituciones amplíen el plazo para el pago de primas. No mames, ¿cómo que pagar a las primas? No sean marranos, güey. No, no, pendejo, son primas de seguros, o sea, son cuotas. Ah, bueno, pues ya decía yo, no, sonaba que alguien se está cogiendo a sus primas por dinero, eso está mal. Sí, no, guácala, claro que no. Está muy mal, ¿por qué? Porque a las primas hay que hacer el amor sin ningún interés monetario. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la posibilidad de que algunas aseguradoras den un plazo más amplio para que sus asegurados paguen las cuotas, que suena verguísima porque es el peor momento para quedarse sin seguro. Pero también hay que decir que de la manera en la que escribieron el comunicado no queda muy claro cuáles aseguradores o si es obligatorio o cómo va a funcionar. Aquí en El Pulso de la República siempre hemos sido de la idea de que cuando se hay que criticar, se critica. Y cuando hay que se reconoce, se reconoce. Y hoy no nos queda más que reconocer que ojalá la Secretaría de Hacienda pueda anunciar más medidas, porque pues sí ayudan. Y como que la crisis va más para largo y no estoy del todo seguro que vayan a ser suficientes. O sea, sí, está muy bien, pero échenle ganas. Ándale, Surris, porfa. Y te dejamos comer ahí en la mesa de los populares. Vente. Charalovnis, el espacio. La última frontera, la gran duda, la eterna pregunta. ¿Estamos solos en el universo? ¿Ya están entre nosotros? ¿Por qué no nos llamas? Estoy solo, encerrado y horny sad. ¿Crees que no te necesito? A ver, te bloqueé en Instagram, pero no, para que tú me bloquearas también. O sea, te entiendo. Decimos todo esto porque la semana llena de noticias de pandemia y coronavirus llamó la atención una nota que nos recordó lo pequeño que somos ante la inmensidad del cosmos. Así es, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó 3 videos con avistamientos de objetos voladores no identificados que fueron grabados por pilotos estadounidenses. Oh my God. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Tickle 6-1, ping of Roger, Roger. Oh, got it! Roger, there's trouble shooting. Se llama OVNIs u objetos voladores no identificados a todos esos cositos que desafían la gravedad terrestre y que presuntamente tienen origen y naturaleza desconocido. Especialmente se aplica a las naves espaciales de procedencia supuestamente extraterrestre y a Instagrames cuyo ego está fuera de este mundo. Ok. Los videos no son nuevos, ya rondaban en internet sin permiso del gobierno gringo desde hace algunos años, con los videos de Paris Hilton tocándole el clarinete a su novio y las fotos del negro de WhatsApp. ¿Qué? Siguiendo las teorías de la conspiración, el novio y el negro de WhatsApp podrían ser la misma persona. Porque alguien los ha visto juntos o al mismo tiempo, además de Paris Hilton. El Pentágono dijo que estos videos los publicó para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre su veracidad. Pero obviamente en redes sociales se volvió tendencia debido a las teorías conspiranoicas y con Rix gritando ¡ve! ¡Tenía razón! ¡No estoy loco! Y uno que otro meme vacilador protagonizado por Jaime Maussan. Yo siempre se los dije, ellos están entre nosotros. Solo era cuestión de tiempo. Chingue a su madre todo, yo voy con ellos. Prefiero que me mate una sonda anal a morir por esta arma biológica del diseñador llamada coronavirus. No las vigila.
Nosotros desde el Pulso de la República no vamos a cuestionar la existencia de vida extraterrestre, si existe, ni el hecho de que están o no entre nosotros, si están. Por lo pronto, solo queremos agradecer a los responsables por darnos un momento de distracción para no seguir pensando en, ya saben qué, o a lo mejor eso es lo que quieren, una cortina de humo. Nah, sí, regresamos. Amigos, la frontera. Miren, a mí me gusta mucho estar en la frontera porque la gente es más sencilla, más alegre. Además, me gusta cómo se divierten, cómo se llevan. Y aparte que aquí todo es diferente y aquí todo está en padre. En la frontera, pero ¿qué? Bueno, amigos, como les decía, traigo la frontera a este su programa mágico, cómico, cuarentenal, ya que vamos a hablar de ahí donde te pasan báscula para ver si no traes fayuca. Donde la gente te puede torcer si no cooperas con unos dolarucos. Ahí donde la mamá de un compa mío de Chihuahua le decía a sus hijos, ¡pongan la cara como en el pasaporte! Hablo de las aduanas. Todo porque en esta semana se anunció la renuncia de Ricardo Agüed. Ya sé, yo tampoco tenía idea de quién diablos es este señor, pero resulta que era el administrador general de aduanas en el Servicio de Administración Tributaria. Ya sé, yo tampoco sabía que esto existía, pero véanlo por el lado positivo, estamos aprendiendo un chingo de cosas inútiles en la cuarentena. Pero había alguien que sí sabía que esto existía, porque él todo lo sabe, él todo lo puede, él todo lo ve desde su humilde morada, el Palacio Nacional. El líder de esta peregrinación a la basílica que llamamos México, Amli Bebé, anunció que las aduanas era un lugar inhóspito donde habitaba un monstruo de 100 cabezas. Sí exageró un poquito porque la corrupción es un monstruo de 100 cabezas, es como de 4 o 5, ¿no? A ver, Napoleón Gómez Urrutia, Manuel Bartlett, Jacob Polensky, Jaime Bonilla, Romero de Champs, Silvestre Gordillo, el nuevo aeropuerto, Jóvenes Construyendo el Futuro, Irma Eréndira, el coronavirus, la Guardia Nacional, Jiménez Espriu, Carlos Domelí, René Bejarano, Salgado Macedonio, Salinas Pliego, cabrón, sí. No, a lo mejor sí es de 100 cabezas, sí tiene razón. Pero este gabinete, perdón, monstruo de 100 cabezas, al parecer tiene una que no es tan mala, una suavecita que vale la pena probar. Esta. Que esta es decir que AMLO reconoció que no ha podido controlar la corrupción en las aduanas. ¿Qué? ¿El presidente reconociendo algo? Verga, no queda duda que la cuarentena ya nos está haciendo desvariar, ¿eh? ¿Qué cabrón? Por si a alguien le queda la recochina duda de quién será el nuevo administrador general, pues ¿quién más? Pues un amigo de AMLO, ni modo que alguien capacitado y con especialidad en la relación México-Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿El gobierno pasado neoliberal? Pues desde el Pulso de la República no nos queda más que verle lo bueno a estas notas. Si AMLO ya reconoció que no puede con el tema de las aduanas, a lo mejor en una de esas pues, también reconoce que no puede con la seguridad y con la economía y con la salud y el comercio. Y pues ya, olvídenlo. Regresamos. Amigos, el silencio. Ese pinche discazo que sacó Caifanes en el 92. Ese que se presenta cuando le preguntas a la chica que te gusta si te acompaña por un café acabando la cuarentena. Pero esta semana, el silencio estuvo presente en los pasillos del hogar del presidente, Palacio Nacional. Y no me refiero a un silencio real porque sabemos que no existe un hogar, dulce hogar en Palacio Nacional. Por fin, unos minutos para descansar en paz a leer mi libro favorito. Pues ponte a ver la tele, ya va a empezar Johnny Sabina, pero sin tocarse cuando se agache Sabina, pinche chamaco. Ahora sí, ¿en qué estaba? ¿Qué pasó, Zurris? Perdón, Arturo, es la costumbre. No te atrevas a sacar nada sin que yo lo autorice. No, quiero ahorita descansar y leer un libro, me tengo que concentrar. Bye, adiós. ¡Lleva la chingada! Nos referimos al silencio del gobierno con respecto a un tema que, al igual que el escándalo naquísimo de Juan de Dios Pantoja y Kimberly, no sé cómo se llama, se tiene que llamar Kimberly, debería ser algo personal, pero nos interesa a todos de pronto, ya que oficialmente tenemos el primer caso confirmado de COVID-19 en el gabinete del presidente. Bueno,
al menos el primero que les cachamos. Nos referimos a la secretaria de Función Pública y esposa del doctor Irma Erendira Sandoval. De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el pasado lunes 20 de abril, la funcionaria recibió un diagnóstico positivo de coronavirus y, con base a las recomendaciones médicas, desde los primeros síntomas se aisló y está en constante monitoreo médico. Eso sí, sin dejar de atender a través de vía remota todos los asuntos correspondientes a su cargo. Pero esto, al igual que Flor Amargo regresando a su camerino, todo huele muy mal. Y ahí viene ya. Ah, sí, lo escuché abrir las rejas, es que pensé que no iba a llegar a tiempo, ya me estaba preocupando. Sí, déjalo pasar, gracias. ¡Ay, cabrón! Perdón, güey, lo que pasa es que me... ¡Ay, bebé! Me tardé en llegar porque estaba en la escape. Pero llegué. ¡A la verga! Güey, ¿no me regalas un vasito de agua, cabrón? Sí, mira, ¿con hielo quieres? No, así está bien, así está. Gracias, madre. Ah, pinche agua neoliberal sabe más rica, güey. Así. ¡Chá! ¡Pinchumé! ¡También te vas a burlar de las! ¡Ella es una guerrera, güey! Lo que a mí no necesita es que un pelele como tú venga a decirle cosas malas y... ¡Ah, cabrota! Está bien chingona tu casa, güey. No había tenido la oportunidad de admirarla, güey. No, muchas gracias, ¿no? Cuando quieras, carnal. Ah, ¿en serio, güey? Claro que no, lárgate. ¡Ah, chichuelo, güey! Y no nos vamos a burlar de la señora. Al contrario, en serio le deseamos que se mejore para que regrese a trabajar haciendo, pues que las funciones sigan siendo públicas y todo eso. Que muy bien, ¿eh? Que la función pública funcione públicamente. Muy, muy buena en eso. Solo queremos hablar de tres temas alrededor. El primero, ¿por qué ocultarlo? Ajá, porque el gobierno sacó la información una semana después de saber el resultado hasta que la noticia estalló. Más o menos como cuando tronaste una materia y no quisiste decirle a tu papá, entonces le sacaste una fotocopia a las calificaciones y le pusiste liquid paper y pusiste ahí un 7 porque un 9 estaba muy sospechoso, también te conoces. Le sacaste otra fotocopia a ese mismo y se lo entregaste a tu papá, pero tu pinche mano estaba llena de liquid paper y pues tu jefe nomás siguió el rastro unos metros y encontró tu pendejada. Pues así, pero con el gobierno y la prensa. Porque varios medios ya tenían la nota lista para publicarla cuando el gobierno decidió publicarla antes para demostrar que ellos sí son bien buen pedo y confiables, como tú, dándole el celular a tu novia para que cheque todo lo que tenga que checar después de que ya borraste todo lo que te mandaron en la noche. Segundo punto, ¿con quiénes estuvo antes? Y no es que no nos pongamos como novios celosos, lo que pasa es que es importante saberlo para seguir el rastro a posibles infectados. Para empezar, su esposo, Jonah Kemen y su familia, quienes ya se hicieron el examen y salieron negativos, demostrando así que ni al coronavirus le interesa estar cerca de Jonah Kemen. El 18 de abril, dos días antes de ser diagnosticada, se habría reunido con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para cambiarle el nombre de Alfonca al Fonky o algo así. El chiste es que el Fonca ahora es para los cuates del gobierno. Pero donde sí se voló la barda fue un día antes de ser diagnosticada, un día antes, se reunió con más gente que Jesús en la última cena. Hasta parecía carne asada en Monterrey y entre los invitados estaban Arturo Herrera, alias El Surris, y la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Buya, alias Pamela Juanco. Y como las indicaciones de quédate en casa al parecer son para la perrada, horas después se reunió con los secretarios de Salud, el de la Defensa Nacional, hasta con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, entre otros funcionarios de primer y segundo nivel. Y no fue necesaria una investigación muy profunda, ¿eh? Todas esas reuniones están en Twitter. Horas después de sacar el comunicado, el terror de los cubrebocas, Hugo López-Gatell, dijo que la filtración de información de la prueba de Irma Erendira Sandoval representaba una violación a la ética y el servicio público, e indicó que se investiga el caso para sancionar al responsable de dar el pitazo. Y perdón, pero para pitazos... Ya la ve. Y ese es el tercer punto. Si bien es decisión de cada quien anunciar si te infectaste o no, estamos ante una pandemia que entre más información tengamos es mejor por el bien de todos. Claramente la prensa se enteró antes y por eso el gobierno decidió lanzar el comunicado. Si no, no andarían investigando quién sacó la información, porque saben que los cachamos. Y esto no se trata de golpear al gobierno, se trata de que tengamos las cuentas claras. Entendemos que el gobierno cree que si su gabinete se enferma, nosotros vamos a caer en la desesperación y nos vamos a deprimir, pero pues yo no veo a nadie triste. ¿Será porque solo veo a Víctor? Está sonriendo, pinche cabrón. Así que, señora Irma Erendira, que no le dé pena decir que tiene COVID-19. Pena tener un programa en tele abierta y lamer las patas al presidente. Pero bueno, saludos a doctora Kemen.
Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal, todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo, estúpidos.